en nuestro país, presidente? No, afortunadamente no, se asesinó al presidente, al expresidente Trump. Eso a lo mejor sí nos hubiese afectado, hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo. Pues es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión. Los que se acuerdan, lo vivieron, cuando el asesinato del candidato Colosio, había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre. El asesinato de un dirigente tiene impacto, desde luego, en la relación política, en la vida pública de cualquier país, y tiene una trascendencia también mundial. En Estados Unidos ya sucedió, pues, lo de un atentado al presidente Reagan y algo mucho, mucho, muy lamentable, el asesinato del presidente Kennedy, también de su hermano, del asesinato del gran dirigente social Martin Luther King. Ojalá y eso se aleje, que no se presente en ningún país. Eso es lo que nosotros deseamos. Y que no haya odio. Tiene que haber confrontación política, desde luego, porque así se tiene democracia. La democracia es confrontación política, es disenso, es oposición, incluso estoy leyendo un libro ahora que habla de la polarización, que dicen que no debe haber polarización. Pues sí hay polarización en la democracia, incluso autorizada, legalizada. ¿Qué pasa en las elecciones de dos vueltas? ¿No se llega al 50% o no se pasa al 50% o no se gana con un margen de más del 10%? Va una segunda vuelta. Y si fueron 5 o 6 candidatos, quedan 2, el del primero y el del segundo lugar. Y en la segunda vuelta se agrupan y ya hay 2 polos. Pues es una polarización. Hay quienes son más de derecha y se van a apoyar al candidato que quedó en el primero o en el segundo lugar. Los que son más de izquierda hacen lo propio. Pero eso de ninguna manera puede significar violencia. En el caso de que se diera una polarización de
50-40 o 45-55 o 48-54. En el caso de México, agarraron ese discurso nuestros adversarios para decir que están polarizando. No. Fue propaganda, porque no hubo polarización en las elecciones. ¿Cómo va a haber polarización si no viene al caso? No estaría mal, para que quede claro. ¿Por qué no pones el mapa de México de cómo fue el resultado? ¿En dónde no ganó la presidenta electa? Solo en Aguascalientes. ¿Dónde está la polarización? Si hay 32 entidades y se pierde en una, pues solo en la imaginación y en la estrategia propagandística que utilizaron, que resultó fallida. Entonces, polarización no es violencia, además. Eso es lo que puedo comentar y